Ojo del corazón. Verdel, boda alternativa. Es imposible para mí conseguir una suma de dinero tan grande. Pero tienes que hacerlo, si no, no nos casaremos. Pero no hay manera de conseguir esa cantidad. Pero hay otra solución. ¿Cuál es esa solución? Por ejemplo, te ocultaré de tus padres. ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre tal cosa, Nizar? Porque no tengo nada más que esa solución. Pero, ¿ya no me amas? ¿Qué estás diciendo? No podría casarme con otra persona. De acuerdo. Pienso en otra solución, Yamile. Ahora no tengo nada en mente. ¿Qué hay de tu hermana? ¿Se sacrificó un poco para hacerte feliz? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás tan deprimida? No tengo nada. Dime, ¿qué tienes? Me preocupa que mi hermano no pueda casarse. ¿En serio? ¿Es su problema? No es el problema. Temo no casarme con Rustom. Entiendo. No exageres. No estoy exagerando. Ambos sabemos cuánto desea mi hermano casarse con Yamile. Le es imposible amar a alguien más. Sí, tienes razón. Es cierto. Pero esperemos que no pase nada malo. Que así sea, linda. Que así sea. Buenos días, papá. Buen día. Buen día, hija. Buenos días, papá. Buen día, papá. Buen día, hijo. ¿Qué has hecho por la dote? Decías que pedirías dinero. Así es. Pero encontré otra solución, papá. Pero claro, después de tu aprobación. ¿Qué es? ¿Decidiste robar? Eso no, papá. Samar. ¿Cómo que Samar? ¿Casar a tu hermana? ¿Solo para casarla? No creo aceptar. Pero, papá, de lo contrario no podré casarme. Es imposible para mí no casarme con Yamile. Bueno, no te cases y ya, no hago milagros. Pues sí. Pero si no me caso así, no podrás continuar el linaje. No creas que podré casarme con otra persona y darte un nieto que lleve tu apellido. Sinceramente no pensé en eso. Lo que dices es verdad. Debes casarte para continuar con nuestro linaje. Pero, ¿crees que Samar acepte? Creo que tu hija debería sacrificarse por el bien de su padre, su hermano. Al final no le haremos nada malo. Déjame pensarlo. Rafik, querida, ¿por qué estás llorando? Escuché que mi hermano y mi padre hablaban de... ¿De qué estaban hablando? Ha pasado lo que temías. ¿En serio? Es imposible, papá. ¡Cállate! ¡No grites! Pero papá, no tienes derecho a casarme con un hombre que no conozco. Debes sacrificarte para que tu hermano pueda casarse. Trabajaré día y noche para traer dinero, papá. Por favor, no me obligues a casarme. ¡Ah! ¡Exageras! Ya deja de llorar. Ya lo decidí. Tendrás que casarte. Papá, te lo ruego, no me hagas casar. No puedo vivir con Rustom. Te lo pido por Dios, no quiero casarme. Tienes 20 años. ¿Por qué no quieres casarte? ¿Quieres quedarte soltera? Papá, te lo pido, no me hagas esto. No estaré feliz con este matrimonio. No sé quién es ese hombre, papá. ¡Quítate de encima! ¡Qué vergüenza, hermano!
¿Qué, no tienes conciencia? ¿Por qué me hacen esto que hice mal? Lo juro por Dios. Desde que murió mi madre he aceptado lo que me dicen. Por 8 años he servido y guardado silencio. ¿Cómo pueden hacerme esto? Querida, por favor, deja de llorar. Quiero decir, ¿se te ocurrió la idea de Samar? Buen trabajo. De lo contrario, tu hermano seguiría soltero. Le propusimos matrimonio a tantas mujeres. Ninguna mujer aceptó casarse con él. También mi hermano debe lucir mejor. Esto no es bueno para él. Debería usar ropa bonita. Mejor cállate. Bendito sea el cielo. No es problema. Damos por terminada la situación. Y nos la llevamos. ¿Y Samar sabe cocinar y hacer las tareas del hogar? Por supuesto. Desde que murió su madre, ella ha estado haciendo de todo. Ella lava, cocina y limpia. Hace de todo. Veremos mañana. Es imposible que la chica esté de acuerdo. Tienes razón. ¿Quién se casaría con él? ¿Por qué? Mírate en un espejo. No te enfades, hermana. No estés tan molesta. Hoy te proponen matrimonio. Vamos, prepárate. Rafif, basta. No dejes que me avergüence. Vístela con ropa bonita. Quiero que todo esté bien. ¿Qué más puedes hacerle? Solo falta que la mates. Tú también te callas. Es mi culpa por haberte malcriado mucho. Si no te caso cuanto antes, seré muy tonto. Hermana, escúchame. Mi padre está muy enojado. Dijo que uses algo lindo para no avergonzarlo. ¿Para qué usaría ropa bonita? No me casaré con la persona que amo. No hay nada que hacer. No puedo creer lo que está pasando. Yo tampoco, Rafif. Yo tampoco. Sí, está permitido para usted, Haider. Esta es la mejor solución. Y así habrás ahorrado dinero. ¿Tú eres quien me hizo el café? Siempre he dicho que las bodas son un gasto innecesario. ¿No piensa igual, Aisha? Estoy de acuerdo con usted, Haider. Pensaba que solo usaran anillos. Sí, no hay problema, pero mi hija no ha conseguido vestirse bien. Sí, esto está claro. ¿No lo ve? ¿Tu otra hija es la que nos trajo el café, no nuestra novia? Es cierto. Ella estará aquí pronto, pero como ya sabe, ellas son así todo el tiempo. ¿Y tu hermana? ¿Qué está haciendo? Yo qué sé. Ya basta. Ve y díselo. Si ella no viene a la sala ahora, no llegará viva a la boda. Papá ya está nervioso. Yamile, querida, no tienes problema, ¿verdad? Porque te vamos a casar sin una boda. ¿De qué está hablando? Si cree que es lo mejor, no hay problema. Muy bien. Dios te bendiga por tus modales. Se lo agradezco. Dediqué mi vida a ella. ¿Dónde está su hija? Hermana, todos te esperan afuera. Que esperen, no me importa. Hermana, te dije que debes salir. Mi papá y mi hermano están furiosos. No sabes lo que podría salir de ellos ahora. ¿Qué será de mí si te pasa algo? Tranquila, querida. ¿Qué podemos hacer? Mi hija es un poco tímida. Esto ya no es timidez. ¡Qué vergüenza haber esperado 2 horas!
Tiene razón, pero ya vendrá para saludarnos a todos. Eso espero. Allí está, mi dulce hija llegó. Al fin. Bienvenida. Muchas gracias, hija. Bienvenido. Gracias. Bienvenida. Gracias, querida. Finalmente vino la novia y podremos conseguir que usen los anillos. Así es. Nizar, Yamile, vengan conmigo. Yo le llevaré el anillo a la novia. Hija, dame los anillos. Ven, hijo. Vamos. Los felicito. No quiero casarme con Rustom. Prefiero morir. Un mes después. Llevas un mes casado con ella y todavía no hace ningún trabajo. Ni siquiera sabe dónde está la sal. Tenemos que esperar a que no lo arruine. ¿Qué es esto? Que Dios tenga misericordia de ella cuando trabajaba en la casa de su familia. ¡Qué decepción! Mamá, por favor, cálmate. ¿Quieres que me calme? Ve a casarte con otra persona. Con alguien que pueda ayudar. Alguien que valga la pena tener en casa. Oh, vaya. Los huevos están deliciosos. Dios bendiga tus manos. Que tenga buen provecho, suegro. Bueno, papá, supongo que aún no has probado el repollo relleno. Tengo la mejor nuera. Quiero decir que mi hijo tenía razón al no casarse con otra persona que no seas tú. Gracias, suegro. El presupuesto se pasó, sí. ¿Por qué no alcanzaría? Compramos lo necesario. No había necesidad de todas estas cosas. ¿Acaso vas a limpiar un palacio? No, pero sin estas cosas no podré limpiar la casa. ¿No notas que tus respuestas son muy groseras? No fui agresiva, suegra. Suegra, puede adelantarse. Iré a casa de mi padre. No los he vuelto a ver. Ahora no es momento para tus visitas. Puedes ir Sigue luego. Sigue diciéndome eso y no me deja ir. Yamile ha venido dos veces. No te atrevas a compararte con mi hija otra vez, andando. Pero los extraño. Dije que no puedes ir ahora. Solo 10 minutos. ¿Qué daño puede hacer? Dije que no. Ya basta. Vamos, camina. ¿Hermana? ¡Rafi! ¡Hermana! Cariño, ¿qué hacías por aquí? Estaba haciendo unas compras. Traigo algunas cosas para casa. Estoy tan feliz. Te extraño mucho, hermana. Yo también. Le dije más de una vez que fuera a visitarte. Le dije que fuera a ver a su familia. Definitivamente le extrañaron. ¿Ahora sí puedo ir? Cariño, ya viste a tu hermana. Ya no tienes que visitarla. No es justo. Necesitamos hablar un poco. Hace tiempo que no la veo. ¿Cree que esto es suficiente? Rustom volverá y estará molestando para saber dónde está. Ahora ella es una mujer casada. Está bien. Te veré otro día. Vamos, ya vamos. Hermana, ¿te sientes cómoda? Hablaremos luego.
a mi hermana. ¿En serio? ¿Qué tal está? Ella no se sentía cómoda. La verdad, no pudimos hablar mucho. Ya te acostumbrarás. Pero parece que ella no es feliz. Espero que esté bien. Oh. Gracias. ¿Oíste lo que estaba diciendo? Ella vio a Samar hoy y dijo que no es feliz. Mentiras. Si no estuviera feliz ni se sintiera cómoda, habría vuelto con nosotros de inmediato. Sí, tienes razón. ¿Y por qué no estaría feliz? Mi madre es muy cariñosa y amable. ¿Y te avisa el resultado del embarazo? Claro. Muy bien, vamos a verlo. Estoy emocionado. Mi hermano y la esposa de mi hermano no están. Pensé en verte si estás libre. Sí, estoy libre. Pero debo preguntarle a mi suegra. ¿Por qué? Para que puedas venir. ¿Estás hablando en serio? Vamos, debo decirle que vienes. Hablamos luego. Bueno, hablamos luego. ¿Rafif? ¿No estaba en casa antes de que saliéramos? ¿Qué quieres de ella? ¡Vamos, rápido! De acuerdo. Hermana Fátima. ¿Mi suegra fue a su casa? Sí, ella vino y se fue hace un tiempo. Oh, Dios. ¿Por qué habría ido? No lo sé. Ella se fue hace mucho tiempo. Bien, gracias. De nada. Oh, hermana. Oh, mi amor. Mi querida. ¿Por qué estás fuera de casa, hermana? ¿Ocurrió algo? Estoy buscando a mi suegra. Iba a ver a la vecina, pero no la encontré. ¿Por qué la buscas? Debo decirle que vendrás a verme. Si no, no podrás entrar. ¿De qué estás hablando? Soy tu hermana. Increíble. Vives en una prisión. Nunca me he sentido cómoda. Intenté acostumbrarme, pero no pude. Ten fuerza. ¿Ahora qué vas a hacer? No lo sé. Además, mi suegra quiere un nieto. Y una vez que tenga un hijo, podrán controlarme más sin duda. Quiero decir, ¿qué queda? Tener el control de toda tu vida. No. Ya no hay nada que me conecte con ellos. Ya no me importa la felicidad de mi hermano. También es increíble que muera por él. No digas eso. ¿Estás diciendo eso en serio? ¡Oh, mi amor! ¡Mi amor! Buen provecho. Tu hermana aún no ha venido a casa, ¿no? No ha venido. Bien. La verdad, no me siento cómoda con ella. Ella me mira raro. Rafif es buena chica. Sí, obviamente no me dirás lo contrario. Pero ella no me agrada. Ah, ¿qué te ocurre, niña? Mi estómago. Creo que voy a vomitar. Ah, ¿por qué estás parada aquí? ¡Ve al baño! ¿Por qué quieres seguir parada aquí?
Hola, Rustom, hijo. Cuando vengas, ve a la farmacia y compre una prueba de embarazo. Creo que la chica está embarazada. Niña, ¿no estás feliz? Serás tía. ¿Por qué esa cara? Hoy vi a mi hermana. Estaba molesta. Papá, vive como si estuviera en una prisión. ¿Qué prisión, hija? Mañana se acostumbrará. Es normal. Quiero decir que ya no puede regresar. ¿Y por qué no traerla de vuelta? Te dije que tu hija se morirá de tristeza. Ahora estamos esperando a nuestro hijo. No es momento para tu hermana. Si fuera inteligente, hubiera dado luz a un niño. No estamos preocupados por ella. Lo que dice tu hermano es verdad. Está claro que querrás mucho a los nietos que esperas, papá. ¿Cómo puedes despreciar a tu propia hija? Si vuelves a levantar la voz, te golpeo. Rafif es adolescente y no sabe de qué está hablando. Es imposible que Samar regrese. ¿Y eso por qué? Hoy llamé a mamá para darle la buena noticia. Dijo que Samar está embarazada. ¡Ah! Oh, sí, así de simple. ¡Qué buena noticia! Me siento aliviado y sé que nunca regresará a mi hija. De aquí en adelante solo esperaré a los nietos. Este es mi valiente hijo. Entonces, ¿quieres ser padre? Así es, mamá. Tú también, nuera, serás madre. Con suerte estarás a salvo. Ya no trabajas tanto en casa. No hay problema. Continuaré limpiando. Escucha, se me ocurrió algo. Voy a conseguir algo de oro para mi nuera. Que lo guarde cuando vayamos a visitar a su padre. Quizás se sientan un poco avergonzados de su situación y nos darán un regalo. Ven y sírveme más té. Ah, lo puse aquí. Por amor a Dios. ¿No están aquí? Ay, Dios mío. Ah, lo puse aquí. Ah. No los encuentro. Dios mío. ¡Eres una ladrona ingrata! ¿A dónde llevaste mis joyas? ¡Dime! ¡No sé de qué hablas! ¡No sabes lo que digo! ¡Dime quién más viene a esta casa! ¡Responde! ¿Dónde pusiste mis joyas? ¡No las he visto! ¡Pues entonces quién las robó! ¡Huele! ¡Un ladrón en mi casa! ¡Cierra la boca! ¡Les juro que no tomé nada! ¡Es algo que no puedo permitir! ¡En serio! ¡Por favor, para! ¡Dije que te callaras! ¡Por el amor de Dios, es suficiente! ¡Ya déjame dormir! ¡Me duele! Hola, ¿mi hermana está bien? ¿Qué ocurre? ¿Tengo que preguntar 100 veces? Mi hermana... creo que abortó al niño. Es tarde, vete a dormir. Está bien, papá, nos acostaremos pronto. ¿Quién llama a esta hora? ¿No será...? No, papá, es imposible. Voy a ver. Samar, ¿por qué viniste hasta ahora? Hermano. No puedes entrar aquí. ¿A dónde quieres que vaya? Vamos, Samar, vuelve a tu casa. No, no volveré. Me están golpeando injustamente.
Incluso el niño del que estaba embarazada murió por los golpes que me dieron. Pero eso no les importa. Papá, por favor, te lo ruego. Hija, ten en cuenta que el matrimonio no es un juego. Te lo he dicho mil veces. Te casaste a cambio de la dote. Tu hermano espera un hijo. No podemos deshacer el matrimonio. Pero no puedo soportarlo más, papá. Juro por Dios que se me va a salir el alma. ¿Cómo puedes permitir algo así? Ya conoces las costumbres. No importa lo que pase, no puedes regresar a la casa de tu familia. Pero si tu alma se apegó a esta casa, solo te queda dejar a tu marido. ¿Son tus últimas palabras? Así es todo. Está bien, papá. Me iré, pero nunca en mi vida volveré a esta casa. ¡Hermana! Tú también cállate. Deja que se vaya. Ve a tu habitación. ¿Deberíamos llamarlos? Oh, ya no puedo soportarlo más. Como desees. Mira, están llamando. Diga. ¿Puedo hablar con la señora Aisha? Sí, ¿quién habla? La llamo de la comisaría. ¿Dijo la comisaría? ¿Perdió unas joyas hace unos días? Ah, es correcto. Atrapamos al ladrón. ¿Qué? Las joyas están en nuestra comisaría. Puede venir a buscarlas cuando desee. Ah. Sí, pero... Ya conoces las costumbres. No importa lo que pase, no puedes regresar a la casa de tu familia. Pero si tu alma se apegó a esta casa, solo te queda dejar a tu marido. ¿Puedes servirle té a papá? Uh-huh. Buen día, el desayuno está listo. No quiero desayunar. ¿Por qué no quieres? No tengo hambre. Eres una chica muy grosera. No te preocupes, papá. Samar ya regresó a casa. Porque ni mi suegra ni Rustom nos llamaron. Quiero decir, regresará. No tiene nada más que la casa de su marido. ¡No! ¡Hermana! ¡Hija! ¡Samar! ¡Hija! ¡Samar! ¿Qué pasó? ¡Cariño, hija! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡Se suicidó por tu culpa! ¡Y aún no ha visto nada de su vida! ¡Hermana! No sabía que ella haría esto. ¡Mi hija! ¡Mi niña! ¡Samar! ¡Debería haberte dejado entrar a casa! ¡Hermana! Pues no lo creo. ¿Por qué haría eso? ¡No debes hablar! ¡Nadie sentía nada por ella! ¡Le preguntaron por una vez si era feliz! ¡Oh, hija mía! ¡Tú también eres responsable de eso! ¡Mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡Hija mía! ¡Samar! ¡Hermana! Estúpida. No había necesidad de que ella se suicidara. Si su hijo muere, podría tener otro. ¿Me encarcelarán? Si su familia no denunció, ¿por qué te encarcelarían? Pero hay algo que es mucho más importante. ¿Qué es? Samar ha muerto, quiero decir. El dinero de la dote desapareció. ¡Qué niña tan tonta! Es muy triste que haya muerto. Es normal que hayan problemas en todo matrimonio. Debimos escucharla desde el inicio. Cuando le ofrecí el matrimonio, ella no quería. Ya que
Que en paz descanse. Dios tenía un plan para ella. Así es. Usted conoce las costumbres, Haider. ¿Qué quiere decir con eso? Obvio. Quiero decir, Samar ya ha muerto. La dote se acabó. Ya debería saber esto. Estoy tan molesto que no pensé en nada. Tiene razón. La dote se ha ido. Por el bien de esto, busquemos una solución al problema desde el principio. O paga la dote de mi hija. O tenga en cuenta que llevaremos a Ratif en lugar de a su hermana. Imposible. No perderé a mi segunda chica. Intentaré ganar ese dinero. Si la situación es así, piense eso hasta mañana. Llámeme cuando haya tomado la decisión. ¿Entregarás a Rustam, verdad? ¿Es posible que me dejes morir como ella? ¿Crees que podría, hija? Imposible sacrificar otra vida. No puedo perderte también. Ojalá nunca la hubiera visto muerta. Podrías haberla abrazado ahora, papá. No hagas que mi dolor sea mayor. Hija, no hay nadie que no se equivoque. Juro por Dios que lo lamento. ¿Qué más puedo hacer? Si tu padre no nos da Ratif, ¿nos divorciaremos? Está sufriendo mucho. Dale algo de tiempo para sanar. ¿Es posible para mí volver a casa mientras tengo un bebé en mi vientre? No es imposible. Voy a hablar con mi papá. Sabes, hijo, no pude dormir anoche. Lo lamento mucho. No hiciste nada malo. Me casaste y tu nuera está embarazada. ¿Dónde está el error? Perdí a mi hija por el bien de tu matrimonio. ¿Y bien? ¿Qué decides ahora? No tengo ese dinero. Deja que tu esposa regrese a su casa. ¿De qué hablas, papá? Ella es mi esposa y tu nieto está en camino. Ya no me importa. Esto pasó gracias a ti. Si no puedo asegurar la dote, deja que ella regrese a su casa. Pero, papá... El tema se acabó. Dile a tu esposa que se prepare. ¿Es decir que ahora volveré a casa de mi familia? Claro que no. Nunca te dejaré. Llama a tu madre. Es cierto que la dote se ha ido, pero no es el fin. Se lo dije, pero no estuvo de acuerdo. Ella dice que él paga el dinero o debemos llevar a Ratif. Está bien. ¿Y si me vuelves? Ella no puede tomarte por la fuerza. ¿Qué pasa con tu familia? Parece que quieren dejarte con nosotros. Todavía están decidiendo, pero hablo con ellos de vez en cuando. ¿Haider? Oiga, Haider. ¡Haider! ¡Oiga, Haider! ¿Por qué grita, mujer? Baje la voz. Vine a llevar a mi hija. Sí, si la quieres, llévala. No quiero ir contigo. Aunque no quieras, igual vendrás. Gasté todo lo que tenía para criarte bien. Yamilé no irá con usted. Rustam, ve de inmediato a buscar a tu hermana. Te reto a que te acerques. Oiga, Aisha, comete un error. Piense en el hijo de su hija. ¿Usted ha pensado en su hija, Haider? Yamilé, ven de inmediato. Yo no quiero, madre. Quiero quedarme con Nizar. Además, estoy embarazada. ¿A
Hagas lo que hagas, no me iré, ni lo intentes. Ya basta de causar daño a estas personas. Si tan solo hubiera sido amable con Samar, la niña no se habría suicidado. Nizar, dame a mi hermana ahora. No lo haré. Yamile, ven conmigo. Hermano, se acabó. Yamile, te dije que... Te lo ruego, papá. ¡Cállate! No grites. No tienes derecho a casarme con un hombre que no conozco. Debes sacrificarte para que tu hermano pueda casarse. Trabajaré día y noche para traer dinero, papá. Por favor, no me obligues a casarme. ¡Ah! ¡Exageras! Ya deja de llorar. Ya lo decidí. Tendrás que casarte. Ojo del corazón. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.